por la décima fecha de la Copa del Inca, correspondiente al grupo A, Alianza Lima recibía en su fortín de Matute a su similar de San Simón. Con la tribuna sur ya habilitada, el conjunto dirigido por el profesor Guillermo Sanguinetti saltaba al gramado de juego con unos polos alusivos a los 17 años del exitoso operativo Chavín de Huántar. La foto respectiva y a esperar que el silbatazo del árbitro Freddy Arellanos dé inicio al cotejo. Antes, un minuto de silencio por los caídos en la Embajada de Japón el 22 de abril de 1997, que se respetó en todo el estadio. Una reunión para arengarse y pitazo del juez principal que anunciaba el comienzo del choque. Alianza atacaba y la gente se emocionaba, primero por derecha y luego por izquierda. Esta vez, Luis Trujillo se encargaba de desbordar y sacar un remate que arrancó el uf de la hinchada. La Coqueta se paseaba por área rival, el gol se asomaba por Matute. San Simón intentaba, pero no podía. El armenio generaba una falta y el encargado de las pelotas paradas, Trujillo, conectaba de tiro libre y abría el marcador convirtiendo la caldera en una licuadora de emociones. Y antes de culminar la primera mitad, Forsyth evitaba el empate. Para el complemento del partido, Gevgiosian buscaba ampliar el marcador, pero el arquero la mandaba al tiro de esquina. Balón que fue bien aprovechado por Pablo Míguez, convirtiendo otra vez de pelota parada el 2-0 definitivo, arrancando en la gente el grito del orgasmo vital en el fútbol. Técnico Sanguinetti mandó al terreno de juego a Junior Ponce en reemplazo de Víctor Cedrón, Gabriel Costa por un lesionado Wilmer Aguirre y para asegurar el partido, Yosimar Atoche por Israel Khan. Alianza tendría una más en los pies del Cotorra, pero el score ya no se movería. Alianza Lima 2, San Simón 0.